varios años, gracias a las actividades que desarrolla la Armada con el ejercicio Marsec, podemos comprobar cómo estamos preparados para que en el caso de que se produjera un accidente de esta magnitud, con salvamento marítimo también, con capitanía marítima, pudiésemos reaccionar de manera que los heridos y los posibles afectados por ese incidente fueran intervenidos rápidamente y salvar sus vidas, ¿no? Hoy, una vez más, hemos comprobado cómo esos protocolos están actualizados, cómo se funciona y de qué manera se funciona de bien, ¿no? Cómo se funciona con los recursos coordinados y, sobre todo, lo más importante es que luego esas conclusiones con los protocolos que hemos activado van a analizarse para mejorarlos. Y bueno, y un poco poner de relieve que la sincronización, la coordinación y la cooperación entre todos nos hace mucho más eficaz y mucho más eficiente para la resolución de un caso como este. En este caso, el papel de la Armada, que era un poco el de coordinador y el de hacer que fluyera un poco todos los procedimientos internos de cada una de las instituciones, pues simplemente agradecer a los que tenéis la posibilidad de llevar esta visión y esta fortaleza que supone el común entendimiento de todo al resto de la población.